que no llegaría nunca. Gracias. Ahí está, sana y salva. Sí, enhorabuena, padre. Ajá, vamos. Vaya, por fin ha llegado. Una semana de retraso, pero ahí sí está. Durante 3 meses ha visitado los puertos africanos, pero ya está. Gracias. Aquí. ¿Lo ves, Mercedes? Monsieur Morel. Dime. La bandera está a media asta. ¿Ah? Mondego, ¿qué habrá pasado? Querido muchacho, cuánto me alegra volver a verte. Pero, ¿qué significa esa bandera? ¿Dónde está el capitán Leclerc? Ha ocurrido algo muy desagradable, monsieur. El capitán murió cerca de Civitavecchia, señor, de un derrame cerebral. ¿Leclerc? ¿Muerto? Lo enterramos en el mar. ¿Y el cargamento? Está a salvo, señor. Creo que lo encontrará todo a su entera satisfacción, monsieur Morel. Gracias, Danglars. Cuando ocurrió la desgracia, ¿quién tomó el mando? ¿Tú o Danglars? Debo comunicarle que en cuanto nuestro capitán exhaló su último suspiro, Monsieur Dantès asumió el mando sin consultar con nadie. Como segundo de a bordo, mi deber era tomar el mando, señor. Hiciste bien, hijo mío. Muy bien. Ante una muerte en el mar, todo lo demás carece de importancia. ¿Pero hubo algún otro incidente del que deba estar enterado? Sí, señor, lo hubo. ¡Traed al prisionero! ¡Vamos! Caderousse. Hace 4 días, durante la ceremonia, fue sorprendido robando provisiones del castillo de proa. ¿Es cierto, Caderousse? ¿A tus muchas habilidades has añadido ahora la de la rapiña? Si vuestro valiente Monsieur Dantès lo asegura, seré un ladrón. ¿Quieres que lo entreguemos a la policía? No deseo encarcelar a quien está acostumbrado a la libertad de los mares, señor. Pero no quiero tenerle en mi barco. ¿Has dicho tu barco? He hablado... En funciones de capitán, lo sé. Y como tal, ¿qué ordenas? Eres libre, Caderousse. Pero no vuelvas a presentarte ante mí. Si se porta tan generosamente con todo el mundo, Monsieur Dantès, le elevarán a los altares. Padre, Danglars me ha dicho que a la vuelta el barco entró en el puerto de Elba. ¿Elba? ¿Por qué Elba? Mis barcos no tienen que atracar allí. Órdenes del capitán, señor. El único que desembarcó fue el capitán. ¿Por qué? Es posible que tuviera algún asunto que tratar con Napoleón. No dijo el motivo de su visita a la isla, señor. Qué raro. Sí, muy raro. ¿Dejó algún documento que expresase su última voluntad? En su lecho de muerte, señor, me dio esto. ¿No lleva dirección alguna? Me dijo dónde entregarla. Tengo instrucciones concretas. Espero que no haya ninguna complicación. Ah, no debemos prolongar la conversación. Vamos, muchacho. Alguien mucho más importante que el viejo Morel te está esperando. Ve. Mercedes. Miembro de este club. ¿Qué club? La Sociedad para la Destrucción de Edmundo Dantès. ¿Le gustaría eso, verdad, teniente? ¿Verdad que le gustaría tener camino libre hacia su encantadora prima Mercedes? No hables de Mercedes como hables de tus mujerzuelas. Sentaos, por favor. Sentaos. Debéis apaciguar vuestros ánimos. Escuchadme.
Creo que veo una forma de hacer desaparecer esta molestia de una vez para siempre. Decid, ¿cómo se castiga a un bonapartista en estos tiempos tan agitados? ¿Acaso Dantes es bonapartista? Cuando volvíamos a casa, nuestro barco entró en el puerto de Elba. ¿Elba? ¿Dónde desembarcó el capitán? 2 días antes de su muerte, entregó un sobre a Monsieur Dantes. ¿Y qué? Usad vuestra imaginación. Estoy sugiriendo que el capitán Leclerc desembarcó para hablar con Napoleón Bonaparte. Estoy sugiriendo además que aquel sobre contiene órdenes secretas. Estoy proponiendo que nos aprovechemos de las posibilidades existentes en esta situación. Camarero, pluma, papel y tinta. Un momento, señor. Acudo enseguida. Edmundo. Sí, padre. Dirás que soy un viejo sin modales, pero tengo que hacerle una pregunta a Mercedes. Usted dirá. Ese joven teniente, tu primo Fernando Mondego, ¿es cierto que también te ama? Fernando Mondego amó y perdió. Así es el mundo, padre. Fernando es un joven muy apasionado. Es de ascendencia española. No quisiera que una noche oscura te atacase con un largo cuchillo. Mi espada nada teme contra un cuchillo. Pero... Padre, no es momento para negros pensamientos. Tenemos buenas noticias para ti. Sí, díselo. No, Mondego, debes escribirlo tú. Mi estilo es demasiado bonito. Esto requiere algo más rudo. Dirígelo al... señor fiscal del puerto de Marsella. ¿Al fiscal del puerto? Sí, al fiscal. Empieza como sigue. Monsieur. ¿Tan? Sí, me han nombrado capitán. Me pagan 10 soberanos de oro por cada viaje y participación en los beneficios. ¡Hijo mío, hijo mío! Dile lo otro, Edmundo. Padre, con el primer dinero que cobre, quiero comprarle su propia casa. Con un jardín donde podrá plantar sus espuelas de caballero, sus rosas, sus árboles frutales. ¿Qué estás mirando? Nada. Nada. Y ahora os declaro marido y mujer. Recordadlo. Cuando mañana pronuncie estas palabras, el novio ha de besar a la novia. Oh, no, he dicho mañana. La boda será mañana. A continuación, el órgano empezará a sonar. Tú la cogerás por el brazo y la conducirás por el pasillo hasta la puerta de la iglesia. Vamos, hacerlo, hacerlo. Los demás, la familia invitados, se levantarán y le seguirán por el pasillo. ¡Alto, alto! ¡Hoy no! Os he dicho que hasta mañana nada. Acordaos de que mañana tenéis que volver. ¡No os olvidéis! ¡Mañana, mañana! Esta juventud... Yo tampoco esperaba. ¿El capitán Dantes? Así me llamo, monsieur. ¡Quedáis arrestado! ¿Qué significa esto? ¿De qué se me acusa? ¡El mundo! ¡El mundo! Fernando, ¿pero qué pasa? ¡Aparta tus manos de ella! ¡No la toques! ¿Sois el piloto del Argus? Sí, señor fiscal. ¿Lo vestís adecuadamente para una conspiración? ¿Una conspiración? Fui arrestado durante el ensayo de mi boda. Mañana contraigo matrimonio. ¿Habéis servido bajo las órdenes del usurpador Bonaparte? ¿Bonaparte? ¿Bonaparte? ¿Qué estáis diciendo, monsieur? Según los informes que poseo, vuestras afinidades políticas son extremistas. ¿Afinidades? Monsieur de Villefort, lo único que me interesa es mi trabajo. Amo el mar. Amo a mi novia, amo a mi padre. Mis afinidades son estas. Si os parecen políticas, entonces, como decís, señor, son extremistas. Creo en lo que decís. ¿Reconocéis esta letra? No, señor. ¿Estáis seguro? ¿No mentís? No, señor. ¿Es cierto que vuestro capitán os entregó un sobre? Sí, señor. ¿Dónde está?
Lo llevo conmigo. Dádmelo. Le di mi palabra, señor. Os comino en nombre del rey para que me lo entreguéis. ¿Sí es en nombre del rey? Por supuesto. ¿Puedo saber su contenido, monsieur? Si hubierais sabido el contenido de esta carta, no la habríais llevado con vos. Hubierais negado su existencia cuando os la pedí. Vuestra actitud al entregármela destierra cualquier sospecha de complicidad en este asunto. Entonces, si soy inocente... Podéis volver, monsieur, junto a vuestra futura esposa. Que Dios os bendiga, monsieur de Villefort. Un momento. ¿Sí, monsieur? Esta misiva no lleva ninguna dirección. Me informaron cuándo y dónde tenía que entregarla. ¿Cuándo? Esta noche, señor. ¿Dónde? Avenue Montaigne, 15. ¿Alguna persona en particular? Sí, señor, a monsieur Noirtier. Repetid el nombre, por favor. François de Noirtier. Eso es todo, monsieur. ¿Puedo irme? No, no, no. He de preguntaros algo más. ¿Conocéis a esa persona, a ese Noirtier? No, señor. ¿Ese nombre lo habéis mencionado a alguien? A nadie más que a vos, señor. Bien. Siento tener que comunicaros que no os puedo dejar marchar ahora. ¿Por qué no, monsieur? Vuestro arresto es un arresto político. Esta noche debéis permanecer detenido. Desgraciadamente, así lo ordena la ley. Mañana seréis puesto en libertad, os lo garantizo. Veréis, el cargo principal contra vos es esta carta. Si la carta desaparece, cualquier evidencia de acusación desaparece también. Monsieur de Belfort, sois un hombre bueno. Oh. Escuchad con atención. Si alguien nos interrogara, no debéis decir ni una sola palabra acerca de esa carta. No, señor, no lo haré. ¿Y jamás habéis oído el nombre de Noirtier? Jamás. Así lo espero. Seréis conducido al Palacio de Justicia, solo por esta noche. Así que no os preocupéis, es pura formalidad. Lleváoslo. Noirtier. ¿Es que ha de perseguirme ese nombre hasta la sepultura? Perdón, monsieur. Este no es el camino al palacio de... Monsieur, en nombre de la misericordia, ¿a dónde me lleváis? En nombre de la misericordia te daré un consejo. Cierra la boca. Pero monsieur Villefort me dijo que... Un joven siempre debe seguir un buen consejo. Buenas noches, monsieur Noirtier. Por todos los diablos. ¿Esperabais un mensajero, acaso? Pero no a ti, es imposible. ¿A mí? No, no. En pocas palabras, os describiré la situación. Vuestro mensaje ha sido interceptado, padre. ¿Y el mensaje? Destruido. Sentaos, por favor, sentaos. El papel fue destruido, pero el mensaje ahora está escrito aquí dentro y está intacto, con fechas, nombres, lugares, todos los detalles de la huida propuesta a vuestro pequeño y precioso emperador para escapar de Elba. No tengo intención alguna de revelároslo. Me alegro de verte, hijo mío. Y yo de veros a vos, padre. Sé que jamás traicionaríais a vuestros camaradas, pero lo haréis si no hacéis exactamente lo que yo os diga. Si no os prestáis a ello, revelaré todos sus nombres a la policía. Continúas siendo un astuto demonio. El mismo egoísta de siempre. Desde que emprendí mi carrera política, habéis sido para mí una vergüenza secreta. Mi propio padre, un seguidor de Napoleón. Hasta ahora, he vivido con el temor de ser descubierto. Pero vuestros días dedicados a esa estúpida causa han terminado. De ahora en adelante, no os apartaréis ni un momento de mi vista. Es decir, me acompañaréis a París esta noche. ¿A París? Sí, según parece, tengo nuevas noticias para el gobierno de su majestad. Pero no os preocupéis. No pienso mencionar ningún nombre que se haya implicado en la huida. Solo los hechos. Creo que será suficiente para asombrar a la burocracia de París y conseguir que el rey se fije en mí.
Muy pronto seréis el padre de un hombre importante. ¿No os place? Deberíais estar orgulloso. ¡No me llevaréis ahí! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Alborotes! ¡Cállate! ¿Dónde estoy? ¡Decidme dónde estoy! Amigo mío, ahora resides en el Chateau d'If. Se ha cometido un error. Ordenaron que me llevasen al Palacio de Justicia. Fueron órdenes de Monsieur Villefort. ¡Id a buscar a Monsieur Villefort! ¿No preferiréis que vaya a buscar al rey o a la reina? Escuchadme, volved. Monsieur de Villefort es mi amigo. Debe de estar muy furioso. ¡Volved! Por lo menos llevad una carta a mi... a mi esposa. ¿Qué habré hecho? ¿Cuál será mi crimen? Desayuno. Escuchadme un momento, solo un momento. Decidme, ¿cómo puedo conseguir ver al alcaide? Algún día lo veréis. ¿Algún día? Han de dejarme en libertad inmediatamente, ahora. Son órdenes de Monsieur de Villefort. ¿Y quién es Monsieur de Villefort? ¿Hay apetito, monsieur? ¿O vais a ayunar un día más? Espera. Espera. Ah, el antipático estómago vence una vez más al fuerte corazón. Vaya, vaya. Thank you.
¿Quién está ahí? ¿Eres un prisionero? ¿Puedes oírme? Edmundo Dantes. ¿Por qué estáis aquí? Me acusaron de ser bonapartista. ¿Cuánto tiempo lleváis preso? No lo sé. Me encarcelaron el 28 de febrero de 1815. 10 años. ¿Y vos cuánto tiempo hace? Empujaré la piedra desde mi lado. Soy el abate Faría. Nací en Italia y me educaron para ser fraile. Me encerraron aquí en 1810. 15 años. La sabiduría del mundo de la política, monsieur Dantes. Os encarcelaron por ser bonapartista. Y a mí por todo lo contrario. Hace 5 años tomé la determinación de escapar. Me costó un año hacer mis cálculos y otro encontrar las herramientas necesarias. He cavado durante 3 años. Años. Tenía un único instrumento de cálculo, este. Y ahora he comprobado que era inexacto. Creía que este muro era el que daba al mar. Calculé 40 grados en vez de 50. ¿Cavasteis hasta el muro del mar? Venid conmigo. Mi mazo. Mi cincel. ¿Dónde los conseguisteis? Los hice yo mismo.
¿Y esto qué es? Simplificándolo, os diré que señala que son las 12:15. ¿Un reloj? Un reloj, un calendario, un mapa astronómico. Venid, quiero enseñaros algo. Veréis. Aquí está. Mi aguja de coser, hecha con una espina de pescado. El cincel lo hice con una de las piezas de hierro de la cama. Lo mismo que mis pinzas. Y mi cuchillo. Y mi quinqué. ¿Un quinqué necesita aceite? Lo fabrico con la grasa de la carne que nos dan los días festivos. ¿Y cómo entendéis el quinqué? Alego que tengo una enfermedad en la piel y a veces les pido azufre para calmar el dolor. Y así puedo fabricar mis cerillas. Ah, y todo por la esperanza de salvarme a través de un túnel. Ahora mi esperanza ha muerto. 5 años perdidos haciendo un túnel que en vez de llevarme a la libertad, me lleva a la celda de otro hombre. Abate Faría. Escuchad, vuestro túnel va en la misma dirección que la galería exterior. Sí. El muro que da al mar está aquí. Lo puedo ver desde mi ventana. Sí. La mitad del túnel va en la dirección exacta. Desde su centro giraremos, vos decís, 50 grados. Yo digo algo más, norte-noroeste. Solo tendremos que cavar unos 100 metros para llegar al muro. La mitad de mi túnel va en dirección exacta. ¿Cuánto tardaremos? Entre dos, unos 4 años. Mientras trabajamos, podéis enseñarme todas las cosas que sabéis. Sí. Matemáticas, teología, filosofía, lenguas vivas y muertas, historia universal. Debo dar gracias al cielo. Una vez más podré ejercer de maestro. Edmundo, en la lección de hoy de lógica filosófica, aplicaremos nuestra inteligencia en indagar el caso de Edmundo Dantes. En primer lugar, vuestro encarcelamiento. Vuestra desaparición, ¿a quién hubiera beneficiado? Considerando, estabais a punto de ser nombrado capitán del Argus. ¿Quién hubiera ocupado vuestro lugar si vos repentinamente desaparecierais? Danglar. Segundo, ¿a quién hubiera acudido Mercedes si Edmundo Dantes repentinamente desapareciera? Mondego. Tercero, una noche visteis a Danglar y Mondego en un café. Escribían a... Caderousse. Es posible que los tres estuvieran escribiendo la carta que os acusaba. Danglar. Mondego. Fuisteis interrogado por el fiscal del puerto, que se compadeció de vos y rompió la carta que iba dirigida a un tal Noirtier. Noirtier. Conocí a una persona con ese nombre en la corte de la reina de Etruria. Un discípulo ardiente de Bonaparte. Edmundo, ¿cómo dijisteis que se llamaba el fiscal? De Villefort. De... ¿De qué reís? Habéis descubierto todo el misterio.
Mi amigo de la corte de Etruria, el bonapartista más ardiente que jamás he conocido, se llamaba Noirtier de Villefort. ¿Su hermano? No, era de mi edad. ¿Su padre? Es probable. ¿Su propio padre, un bonapartista? Por eso destruyó vuestra carta. Y a mí. Y a vos. A veces me arrepiento de haberle ayudado a descubrir la verdad. En la expresión de su rostro veo reflejarse cosas que no están. Diego. La venganza es del Señor. Edmundo. Vuelve la espalda a esos impíos pensamientos antes de que te destruyan. Caderousse. Villefort. Tangla. Edmundo. Edmundo. ¿Qué pasa? Edmundo, estoy enfermo. Me muero. Debéis vivir. Terminaré el túnel yo solo. Edmundo, debéis terminar el túnel y escapar. Buscad el tesoro. ¿El tesoro? Ah. Un mapa. De la isla de Montecristo. Es el mapa desaparecido de César Espada. Con su muerte en 1498 desapareció un fabuloso tesoro. Esta fortuna ha estado enterrada en la isla de Montecristo durante más de 3 siglos y medio. Me habría gustado encontrarla juntos. Ahora deberéis ir a buscarla solo. Haced obras de caridad con el dinero. Esa fortuna que Dios os ha estado guardando para sembrar el bien. Edmundo, debéis escapar, debéis encontrar el tesoro. Mi profesión me prohibió casarme. Así que vos sois mi hijo, el hijo de mi cautiverio. Cuando esparzáis el bien, dedicadlo a mi memoria. ¿Y qué significa ese tesoro para mí? Mi verdadero tesoro está aquí. Vos me habéis enriquecido más que... Desayuno. Sí,
Este pobre lunático está muerto. Voy a buscar el saco. Tenemos que esperar a que cambie la marea. Vamos. Pesa. Está medio muerto. No, está medio vivo. Despierta, viejo. ¿Cómo sabes que es viejo? No hay más que mirarle. ¿Dónde estoy? A bordo del magnífico barco Ligorno de Córcega. Yo soy el capitán. Me llamo Bertuccio y este es mi piloto, Giacomo. Hola. ¿Y tú quién eres? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? ¿A dónde os dirigís? A la isla de Rión. La corriente debería dejarnos allí dentro de 2 horas. ¿Conoces estas aguas, eh? Bertuccio, Giacomo... ¿Qué están haciendo unos italianos por estas aguas? Creo que ya lo has adivinado. ¿Cómo va el contrabando? ¿Bien? ¿Qué va? Necesitamos un navegante.
un navegante que conozca el camino por esta jungla de agua. ¿Por qué no te unes a nosotros, eh? Pero dime, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? No hay rastro de ningún naufragio, ni ha habido tormenta. El cañón de Chateau d'If, sí. Tú... Giacomo, en este barco los asuntos de uno son sus propios asuntos. Tus dientes son de hombre joven. ¿Cuántos años tienes? Si este es el año 1829, ¿lo es? Por supuesto. Entonces tengo 33 años. Y podré cumplir 34... gracias a vosotros, mis queridos amigos. ¿El sacerdote? Estaba allí. ¿Y bien? Mercedes está casada. ¿Con Mondego? Con Fernando Mondego. Y... dímelo. No sé por qué debo ser yo el que te lo diga. Tu padre murió. Edmundo, esto me quema la garganta. Murió de hambre. Tu padre murió de hambre. Tembla, Mondego. Caderús. Milford. Dios ha querido entregarme a los contrabandistas que me han devuelto a la vida. Que me han amparado. Confiado en mí sin hacerme preguntas. Hasta el día que esté lo suficientemente recuperado para cumplir mi promesa al abate Faría. El tesoro de espada está enterrado en la isla de Montecristo. Ha permanecido allí durante 3 siglos y medio. Mi deseo hubiera sido que fuéramos a buscarlo juntos. Ahora está en tus manos ir a buscarlo tú solo. Haz buenas obras de caridad con ese dinero. Gasta esa fortuna que Dios ha estado guardando para ti en cosas buenas y sagradas. Intento únicamente satisfacer los desvaríos de un loco amado al venir a la isla de Montecristo. Trato tan solo de que el alma del abate descanse en paz, o me queda la esperanza en lo más profundo de mi corazón de que su mapa consiga la culminación de mis sueños. Santo sacerdote,
prometo por el Dios que durante tanto tiempo he abandonado que construiremos hospitales y albergues para huérfanos. Te prometo que se multiplicarán las buenas acciones en los infinitos rincones olvidados de la tierra y todas en tu nombre. Y yo te prometo, Edmundo Dantes, encarcelado en la flor de la vida, apartado del mundo durante 14 años. Te prometo, Edmundo Dantes, que no se hará esperar tu venganza. ¡Jacobo! ¡Bertuccio! ¡El mundo es mío! ¿Seguro que dijo un cuarto de hora? Así es, barón Danglars. ¡Qué desfachatez! Se instala en el más maravilloso castillo de la campiña francesa. ¡Qué despilfarro! ¿Gasta? ¡Oh, Dios mío, cómo gasta ese hombre! ¡Y qué misterio! Un sinfín de rumores sobre un harén en lo alto de su castillo. Susurros de una flota de barcos pirata rondando por el Mediterráneo. ¿Cómo se puso en contacto con el banco? Su caballerizo se presentó a mí, señor. Un hombre rudo con una tremenda cicatriz. ¡Ah! Oh, eso es típico. Un caballerizo con una cicatriz. Presenta todos los atavíos de lo exótico. El misterio y el escándalo le siguen por doquier. En los últimos 5 años ha esparcido su leyenda por toda Europa. Posee un servicio de información que rodea el mundo con sus tentáculos. Un ejército completo de espías buscando sin cesar. Buscando... ¿Pero buscando qué? ¿Eh? Nadie lo sabe. Y ahora este pachá misterioso, este mecenas de no se sabe dónde, viene a verme a mí. ¿A qué hora estoy citado con el fiscal? A las 11, señor. ¿Qué ocurre? El conde de Montecristo. ¡Hazle pasar! Querido conde, soy el barón Danglars. Sentaos, os lo ruego, señor conde. Llegué a París con la intención de quedarme un mes únicamente, pero he decidido permanecer 2 o 3 más. ¿París estará orgulloso? Como no deseo llevar demasiado dinero conmigo, he decidido abrir una cuenta en su establecimiento. Con una suma inicial de, digamos, 5 millones. Qué maravilloso poder, el de estos pedacitos de papel, mi querido barón. Tan maravilloso como cualquier creación humana, incluyendo poesía, música y pintura. Quien maneja dinero con habilidad también es un artista. Sí. Monsieur, yo personalmente me encargaré... Tenerme al corriente por mis empleados. Os doy las gracias. Sí, señor conde. Me impresiona vuestro ejemplar de Imhotep. Es precioso. Imhotep... sí. Oh, aquí hay otro, señor. Una falsificación muy buena. Oh, gracias. Gracias, muchas gracias, señor. Si hay algún otro servicio que también podamos prestaros, si necesitáis ayuda... Ya que lo habéis mencionado, barón. Cualquier cosa que el conde de Montecristo pueda desear. He fijado mi residencia en el campo, monsieur. Sí, lo sé. Pero ahora he creído conveniente alquilar una mansión en Champs-Élysées. Me han dicho que en la vecindad ha habido varios robos. ¿A quién debo dirigirme para pedir protección policial? Todos los papeles correspondientes al caso deben ser consignados al fiscal del rey. Al momento, monsieur de Villefort. El barón Danglars. Danglars, llegáis tarde. Mi querido de Villefort, tengo el honor de presentaros al conde de Montecristo. El conde de Montecristo. Mi querido conde, sed bienvenido a mi casa. Monsieur, sentaos, os lo ruego. Espero no interrumpir vuestras ocupaciones del día. ¿Interrumpir? No, son de poca importancia y ya están resueltas. Supongo que habréis leído el caso del asesino Jacques Benoît, el que mató al hermano del senador Gallimard. Sí,
¿Se ha dictado sentencia? Claro, la guillotina. Si un hombre tortura y asesina a vuestro hermano, a vuestro hijo o a vuestro padre, si mata a uno de esos seres que dejan un vacío eterno y una herida profunda al arrancarles del corazón, ¿creéis que la sociedad os ha ofrecido suficiente reparación por el hecho de que la hoja de la guillotina haya pasado por el trapecio y el hueco occipital del asesino? ¿Por el hecho de que el hombre que os ha causado un sufrimiento incalculable haya soportado unos segundos de dolor físico? Mi querido conde, ¿acaso estáis sugiriéndome el castigo medieval de la tortura? Estoy sugiriendo el remedio sagrado, el de ojo por ojo. Sí, sí, claro, claro, muy interesante. Cuando el conde mencionó que buscaba la protección de la policía para su residencia, yo me tomé la libertad de... Estoy a la entera disposición del conde de Montecristo. Podemos situar vigilancia en las calles adyacentes a vuestra residencia, lo que queráis, señor conde. Monsieur de Villefort, sois demasiado generoso. París debe hacer cuanto esté a su alcance en obsequio de los visitantes distinguidos. Padre, me prometisteis acompañarme a ver al abuelo esta mañana. Ya es tarde y sabéis lo nervioso que se pone. Buenos días, barón Danglars. Buenos días, señor. Decidme, ¿tardaréis mucho todavía? Suelta eso. No me gusta hacerle esperar. Padre, ¿desde cuándo recibís visitas tan distinguidas? Este caballero no tiene aspecto ni de criminal ni de abogado. Me temo que mi hija tenga el defecto de ser demasiado franca y un poco mal educada. Os ruego que la disculpéis. Padre. Valentín, tengo el honor de presentarte al conde de Montecristo. ¡Montecristo! ¡Oh, señor! Seré la envidia de todas las chicas de París. Tienen razón cuando dicen lo opuesto que sois. ¿Tenéis tanto dinero como se murmura? Soy rico en experiencia, mademoiselle, rico en años, y estoy enriqueciendo por momentos al apreciar la belleza de París. Monsieur, ¿estáis ocupado? Ocupado. ¿Queréis hacerme un gran favor? ¿Queréis acompañarme a ver a mi abuelo? Valentín, deja de hacer tonterías. Alegraréis su vida durante muchos días. Mademoiselle, me hace un honor. El conde de Montecristo. ¡Qué extraordinario! ¿Cómo conseguisteis hacerle venir? A decir verdad, no fue cosa fácil. ¡Abuelo! ¡Os traigo al conde de Montecristo! Como veis, tengo mucha influencia. Todo París está deseando conocer a este hombre y yo le traigo a vuestra habitación. Señor conde, mi abuelo Noirtier de Villefort. Es un honor, monsieur. Mi abuelo está paralítico por una vieja herida que recibió en Austerlitz. Solo puede hablar con los ojos. ¿Qué deseáis, abuelo? ¿Otra almohada? ¿Un poco de agua? A, B, C, D, E, F, G. G. Barrois, quiere sus gafas. Está encantado de conoceros. ¿Verdad, abuelo? ¿Veis, señor conde, que bien nos entendemos? Barro a su almuerzo. Mi abuelo está prisionero de su propio cuerpo. Pero su voluntad es como su mente. Invencible. Posee algo de lo que pocos hombres pueden presumir. La devoción de un corazón amante. ¿Acaso vos no lo tenéis, monsieur? Monsieur Albert está aquí, mademoiselle. ¡Albert! Disculpadme, señor. Volveré enseguida. Debéis disculparme, señor, si os miro con insistencia. No suele ocurrir a menudo que un hombre pueda contemplar la gran némesis de su vida. No me pidáis una explicación, monsieur. Ahora me toca a mí dejaros en el misterio hasta el día en que le pida cuentas a vuestro hijo. Señor conde, me permito presentaros a Albert Mondego. Monsieur, es un gran honor. El honor es mío, monsieur. Todo París quiere hablar con vos, señor. Buenos días, monsieur. Todo París ansía estrechar la mano del misterioso forastero y aquí estoy. Y si continúas así, acabarás arrancándosela del brazo.
La ciudad está en ascuas, monsieur. Hablan, hablan y hablan sobre el conde de Montecristo. Albert, contrólate. Mi padre, monsieur. Incluso mi padre está obsesionado por vos. Dice que sois de Oriente, que os conoció en Turquía. Porque mi padre fue embajador en el reino de Yanina. Habréis oído hablar de mi padre, el conde de Mondego. ¿Y quién no ha oído hablar del gran general Fernando Mondego? Un hombre al que siempre deseé conocer. Mi querido conde, yo soy el padre de Albert. General. Mi hijo me asombra. No tenía idea de que hubiera alcanzado tan alto lugar en la escala social. Soy yo quien está alcanzando la cima, monsieur. ¿Quién no ha oído hablar de las hazañas militares del general Mondego? Mi querido conde. Señor conde, permitid que os presente a mi madre, la condesa de Mondego. Oh, monsieur. Mi hijo es un niño al que le gustan los juegos de niños. Me dice que tenemos una visita y se niega a darme su nombre. Dice que me llevaré una grata sorpresa. Sin embargo, no nos conocíamos, ¿verdad, Monsieur? ¿A quién tengo el honor de dirigirme? A vuestro servidor, madame, el conde de Montecristo. ¿Estuvisteis con ella? ¿Os reconoció? Creo que me conoce. Pero se niega a creer lo que sospecha. ¿Y cuando se haya convencido? Será demasiado tarde, princesa. Atacaremos como la espada del Señor, con terrible velocidad. ¿Aún la amáis? No. No os influenciará. No os podrá disuadir. Respondedme, por favor. Nadie en el cielo o en la tierra podrá disuadirme. Ningún ángel ni demonio podrá impedir mi venganza. Bien, mi señor, bien. Recordad que vuestra venganza es mi venganza. ¿Ali, la documentación de Mondego? Vilfort, solo nos queda por recibir noticias del doctor. ¿Danglars? Tenemos todos los documentos, señor. Bien. La gente ve en Vilfort al padre amantísimo, al hijo devoto y al fiel guardián de la ley. A Danglars, como el mago de las finanzas, asesor de grandes fortunas, león que vigila la riqueza del país. Mondego es el gran héroe de la guerra. El favorito de los bulevares, llamado cariñosamente Pavo Real por sus muchas condecoraciones. Bien. Sabemos que Vilfort es un lobo, Danglars un cerdo y Mondego una hiena. Pero ya estamos preparados para empezar la cacería. Muy bien, la muñeca, la muñeca. Bien, muy bien. Ahora vos sois el maestro y yo el alumno. Déjalo en su sitio. Nos costó mucho trabajo encontrarte. Sí, a todos les pasa lo mismo. Hace 6 años fuiste condenado a galeras. La acusación fue contrabando. Escapaste de galeras, te cogieron. Te sentenciaron a cadena perpetua. ¿Volviste a escapar? Continuad. Me parece una historia fascinante. Has sido ladrón, contrabandista, desfalcador.
y posiblemente asesino. Has aprendido a hablar correctamente italiano. Perfecto, signore. De ahora en adelante eres Andrea, conde di Cavalcanti. ¿De veras? Eres hijo del mayor Bartolomeo di Cavalcanti, descendiente de los Cavalcanti, cuyos nombres están inscritos en el libro de oro de Florencia. Eres muy rico. Bien. Supongo que tendré que gastar mucho dinero. Por supuesto. Alquilarás una mansión que ya he escogido para ti en la calle Faubourg. Tendrás 3 criados. Comprarás un carruaje con caballos de Debeteux. Ve a Baltiste por él. Deberás cortejar a una bella jovencita y quiero que lo hagas suntuosamente. Durante las próximas semanas, si no estás con ella, me acompañarás a todas partes. Ah, el conde acompaña al conde. Exactamente. Veamos, ¿cuál es tu nombre? El conde di Cavalcanti. El conde de Montecristo. Me alegra que hayáis podido venir. Encantado de veros, señor conde. Permitid que os presente a mi amigo el conde di Cavalcanti, al que fuisteis tan amable de incluir en vuestra invitación. Monsieur. Los amigos del conde de Montecristo son mis amigos. Permitidme que os presente a mi hija, Valentín. Mademoiselle. Señor conde. Cavalcanti está en París por negocios de familia. ¿Y ha dejado a su esposa en Italia? No está casado. ¿Hace mucho que le conocéis? Unos pocos días. Me lo presentaron a través de mis corredores de bolsa en Roma. Conozco a la familia. Los Cavalcanti ya eran ricos cuando los Medici aún eran campesinos. Atrevo a sugerirlo, pero os quedaría sumamente agradecido. Esperemos que su novio no se ofenda. Mi hija no tiene novio todavía. ¿No está comprometida con Albert Mondego? No, solo son buenos amigos. Querido conde. Tengo que hablaros de un par de asuntos, barón. Primero, del periódico Le Journal du Globe. Según me han comunicado, está en venta y tengo ganas de poseer un periódico. Por favor, encárgaos de la compra. Muy bien, lo apruebo. Todo hombre de negocios debería poseer un periódico. Segundo, deseo comprar bonos del gobierno español. ¿Qué inversión deseáis efectuar, señor? 1 millón. ¿Bonos españoles? ¿Puede efectuar la compra inmediatamente? Inmediatamente, señor. ¿Y confidencialmente? Con la mayor discreción. No sería aconsejable que siguieran mis pasos en el mercado. Soy un jugador, no un inversionista. Buenos días, barón. Mañana iré a Londres por asuntos de negocio. Mis respetos a esa fascinante ciudad. Aunque los ingleses nunca aprenderán a comer bien. Siempre hay ciertos sitios. Y como vos y yo sabemos, querido barón, con dinero se puede comprar todo. Todo. ¡Girard! ¡Girard! Extiende una orden por 1 millón de bonos españoles para el conde de Montecristo. ¿Españoles? Y para mí el otro 1 millón, para mi cuenta particular. Barón, bonos españoles... Cuando Montecristo compra, yo compro. ¿Has olvidado el beneficio que nos produjo seguir sus últimos negocios? Sabe él que vos... Ponte en contacto con nuestros más importantes agentes de bolsa. Informa a Delidia y a Bolfa que la casa Danglars recomienda fuertes inversiones en bonos españoles. ¡Bien, hazlo! ¡Enseguida! Por el conde de Montecristo.
¿Es esta vuestra estación de señales? ¿Mía? Yo trabajo aquí desde hace muchos años, pero nunca me había visitado nadie. ¿Cómo funciona? Allí a lo lejos, en el horizonte, hay otra que es mi corresponsal de la mano derecha. Y allí está la de la mano izquierda. Cuando recibo un mensaje desde la derecha, lo transmito a la izquierda. Así se transmiten mensajes desde España a París en muy pocas horas. Un milagro moderno. 3.000 francos. La paga de 5 años y transmites este mensaje a París. Pero no es oficial. Estáis insultándome, señor. Es un insulto. Imposible. Es del Servicio Oficial de Telégrafos, señor. El rey Don Carlos ha invadido España por la frontera catalana. Ha comenzado una guerra civil. Una guerra. ¿Qué pasará ahora con los bonos españoles? Si me permitís una sugerencia. Sí, sugiere, sugiere. Una venta rápida, cuanto más pronto mejor. Eso es, sí. Vende hasta el último bono, enseguida. En cuanto se abra la bolsa, señor. Mi reputación, la reputación del banco. Invierto el dinero de mis clientes en guerras civiles, en cataclismos. ¿Acaso me quedará alguno mañana? ¿Se te ocurre alguna otra sugerencia? Sí, debéis cubrir todas las pérdidas. Sí. ¿Con las reservas del banco? Con las nuestras. Estás loco. Puedo pasar la orden de venta ahora mismo, señor. ¿Qué deseáis de mí? Un poco de vuestro tiempo, el cual os será recompensado. Soy vuestro servidor, señor. Vuestro nombre es Caderousse. Ese es mi verdadero nombre. ¿Cómo lo supisteis? Habéis pasado 7 años en las galeras de su majestad. Intentasteis escapar una vez. Sí. ¿Y si no hubiera sido por...? Por vuestro compañero en la huida. Os traicionó. Faustino. Mi vida entera está dedicada a un propósito. Encontrarle y matarle. Vivir para la venganza o morir por ella es un dulce destino. Señor, otros asuntos requieren mi atención, pero no por mucho tiempo. ¿Tenéis inconveniente en esperarme ahí fuera? Soy vuestro servidor. Monsieur. Monsieur. ¡Faustino! ¡Faustino! A veces Dios es bondadoso. ¿Se puede saber de qué negro hoyo del infierno has vuelto a la vida? Del callejón sin salida en el cual me dejaste por muerto. Thank you.
Vos sois testigo. Atacó primero. ¿Qué podía hacer? Entregadle a la policía. ¿Conocéis a este hombre? ¿Quién sois, Montecristo? ¿Quién sois? Lleváoslo. Uno. ¿Decís que no pertenece a la familia de los Cavalcanti? Su nombre es Benedetto, es decir, el más reciente. Es un criminal que logró escapar. Y que pretende casarse con mi hija, sin amarla, naturalmente. Había escapado de galeras, entre otros delitos. Nos engañó. Nos engañó a todos, sargento, incluyendo al infalible Montecristo. Un Cavalcanti, ese presuntuoso, ese bribón, ha insultado a mi persona, lo cual me obliga a intervenir personalmente en este caso. En realidad, solo cumplo con un deber moral. Últimos sacramentos, ¿eh? Aún no he sido procesado. ¡Váyase, padre! ¿Andrea di Cavalcanti? ¡Que os vayáis! Faustino. Vos. Mi amado protector. ¿Me protegeréis igualmente de la guillotina? Si haces lo que te digan, no serás condenado. Aprende completamente de memoria la primera página. Familiarízate con los demás documentos. Estaré en la sala del tribunal. No apartes la vista de mí. Este hombre, Andrea, Benedetto, Faustino, que toma una nueva personalidad por cada delito que piensa cometer, no es un simple bribón ni un insignificante pícaro, sino una serpiente de sutileza, un gigante de la astucia. Pero ahora, este malhechor ha sido sorprendido en el momento del crimen, con el arma aún en la mano, gozando en la contemplación de su víctima. Ante ello, es evidente que solo podéis dictar un veredicto para esta miserable criatura. La muerte. ¡Orden en la sala! ¡Orden! ¡Orden! Acusado, póngase en pie. Acusado, su nombre y apellido. Señor presidente, os diré mi nombre cuando este juicio esté concluyendo. Ya que el acusado se niega, debemos proseguir. ¿Su edad? Tengo 21 años de edad. Nací en la noche del 27 de septiembre de 1817. ¿Dónde nació usted? En Auteuil, cerca de París. ¿Profesión? Tengo varias. Falsificador, ladrón... Y si es necesario, asesino. ¿Deseáis intervenir, Monsieur de Villefort? El tribunal no tiene nada más que preguntar, excepto una cosa. Responda el acusado. ¿Consiente ahora en decirnos su nombre, su verdadero nombre? No lo sé. Pero sé el de mi padre. En ese caso, diga el nombre de su padre. Mi padre es el fiscal de su majestad. ¿El fiscal de su majestad? Se llama de Villefort. ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¡Silencio! En el año 1817, Monsieur de Villefort alquiló una casa, el 28 de la Rue de la Fontaine, en la aldea de Auteuil. Su propósito, mantener oculta de la alta sociedad a una joven. Al cabo de un año de residencia secreta en Auteuil, esa joven, a pesar de la oposición de Villefort, dio a luz un niño. Unas horas después del parto, la madre murió. Aquella misma noche, Villefort cogió al niño, lo envolvió en una manta y, vivo, lo enterró en el jardín de la casa. Pero eso, señor presidente, fue presenciado desde una de las ventanas superiores de la casa por un criado, el cual desenterró el cuerpo. Y al darse cuenta de que el niño aún vivía, me llevó a un orfelinato. A la edad de 13 años me escapé del mismo. Y emprendí una tan distinguida carrera que finalmente me ha conducido, señor presidente, ante este tribunal.
El contrato de alquiler de la casa de Auteuil firmado por Monsieur de Villefort. El certificado de defunción de Mademoiselle Émile Goncourt firmado por Hippolyte Fleury de Auteuil. Otro certificado del mismo médico testificando que Monsieur de Villefort era el padre de ese niño. Disposiciones, testamentos, declaraciones juradas, etcétera, etcétera, etcétera. El periódico de esta mañana. Tal vez sería aconsejable, señor. No. ¿Qué pasa, señor? No. 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 ¡No! Escucha esto, Girard. La noticia que apareció ayer en el Journal du Globe anunciando la revuelta en España no tiene fundamento. Unas señales telegráficas mal interpretadas debido a la niebla fue la causa de este error. No ha habido invasión. No hay guerra. ¡La paz reina en España! Danglars, ¿ya habéis visto el periódico? ¿Sabéis lo que ocurre? Por ese motivo cubrió con tanta magnanimidad nuestras pérdidas, para poder comprar nuestros bonos. Pero caballeros, yo también he vendido los míos, os lo juro. ¡Mentís! ¡No os creo, Danglars! ¡Danglars, ¿os dais cuenta de lo que me habéis costado? Supongo que habéis leído el periódico. Pero, caballeros, no habéis perdido nada. Yo considero que pierdo cuando no gano. Quiero saber qué se oculta detrás de todo esto. Os devolveré hasta el último penique. ¡Exijo saberlo! Llevaré el asunto ante la Cámara. Ante el Consejo de Gobernadores. Confesad, Danglars, confesad que sois un bribón. Os lo advierto, Danglars. Os llevaré ante el tribunal. Yo seré el primero en denunciarle. Después que lo haga yo, le acusaré de falsa representación, de malversación de fondos. De desfalco. Empiezo cerrando mi cuenta con este banco. Sí, yo también, antes de que cunda el pánico. ¿El pánico? Si no se puede confiar en el banquero más importante de París, ¿en quién vamos a confiar? Este hombre está acabado. Ha sido una maniobra. Albert. Qué agradable sorpresa, Albert. No he venido a cambiar hipócritas expresiones de cortesía, sino a exigiros una explicación. ¿Una explicación sobre qué? París está hirviendo por la noticia publicada esta mañana, en la que se vierten terribles calumnias contra mi padre, sobre su integridad, sus hazañas militares y sobre su honor. Sí. Aparece en el Journal de Globe, el periódico de vuestra propiedad. Estás en mi casa, Albert. Aquí solo yo puedo levantar la voz. Vos sois el responsable. ¿Lo podéis negar? No. Considero que el guante ha sido arrojado ya, Albert. Mañana por la mañana, señor. En el campo de Marte, al amanecer. En el campo de Marte. ¿Por qué?
No os propondréis matar a mi hijo. Me desafió, madame. ¿Acaso esperabais otra cosa de un hijo orgulloso? El general es su padre. Yo tuve padre una vez. Entonces comprenderéis al muchacho. Os daréis cuenta de lo celoso que está del buen nombre del general. ¿Qué general? Mi deuda se refiere a un teniente. ¿Qué deuda? Venganza, madame. ¿Por qué? Por casarse con la chica que amabais. Él no merece venganza. Fui yo. Fui débil. No pude soportar la angustiosa soledad. Me casé porque me dijeron que habíais muerto en el Chateau d'If después de vuestra detención. ¿Pero por qué me llevaron al Chateau d'If? ¿Por qué me detuvieron? No lo he sabido nunca. Supongo que reconoceréis la letra. ¿Cómo llegó a vuestro poder? A base de soborno, madame. No lo puedo creer. Durante 14 años y gracias a esa carta, he permanecido en una celda del Chateau d'If, tan cerca de vos. Y sin saber que os habíais casado, o que mi padre había muerto de hambre. ¿De hambre? Os juro que no lo sabía. Cambiamos de residencia y... ¿Me pedís que perdone a un hombre que robó mi amor con el engaño de un amante? Muy bien, ya que me lo pedís, le perdono. ¿Me pedís que le perdone por haberme robado 14 años de mi vida? Muy bien, perdonado. ¿Pero perdonarle por haber destruido a mi padre? Eso nunca, madame. Nunca. En mis sueños os veía muerto. En el fondo de una sepultura común a todos los prisioneros muertos. Y siempre me despierto de ese sueño constante, temblando de frío y gritando. ¿No habéis soñado con vuestro padre muerto por el hambre? ¿O con la persona amada entregándose a un rival mientras vos perecéis en una fosa? Peor. He visto a la persona que amé una vez a punto de asesinar a mi hijo. ¡Oh, el mundo, os lo ruego! Lo más íntimo de mi corazón ha estado sangrando por vos durante 20 años. Cuando os creí muerto, debí haber muerto yo también. Pero desgraciadamente seguí viviendo y durante 20 años he estado comparando a todos los hombres con vos. Echaros de menos día tras día y año tras año ha sido un tormento para mí. Y en todo este tiempo solo he hallado refugio en mi hijo. En mi inocente hijo que debió ser el nuestro. Nuestro hijo en mundo. ¿Preparados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo ha dicho. Todo. Os pido disculpas, señor. Tenéis derecho a desenmascarar a mi padre. La providencia de nuevo. Soy el emisario de Dios. Vivo para cumplir su voluntad. General Montego, este comité especial de la Cámara de Diputados tiene pleno conocimiento de vuestro ilustre pasado. Saludamos con profundo respeto las condecoraciones que lleváis como prueba de vuestra extraordinaria carrera militar. Por todo ello, ha causado un gran disgusto a este comité leer las informaciones que aparecen en el periódico Le Journal du Globe. Ayer publicó la amenaza de hacer revelaciones y hoy Le Journal du Globe continúa con una larga relación de acusaciones concretas. Según dice aquí, durante la guerra griega en la que fuisteis emisario en la corte de Ali Pasha, le vendisteis a los turcos. Continúa diciendo... Señor presidente, ¿me permitís que proceda a mi propia defensa? Proceded, señor. Gracias.
Aquí tenéis un documento. Una carta firmada por el mismo Ali Pasha expresándome sin duda su mayor confianza. Tanto confiaba en mí que en su lecho de muerte entregó a mi custodia a su esposa y a su hija. A su esposa y a su hija. Decidnos, ¿qué les pasó a esas dos personas? Las busqué por todas partes, señor presidente. Mi vida estuvo en constante peligro en medio de la batalla, pero seguí buscándolas hasta que las encontré. Habían sido asesinadas por el enemigo. ¿Podéis presentar algo que certifique la verdad de lo que habéis afirmado? Señor presidente, si las pruebas firmadas por Ali Pasha no son suficientes, os ofrezco mi palabra de honor como oficial francés. El último, pero no el más bajo. Y esto. Me pedís que justifique mi palabra. Y yo solicito la presencia de testigos contra mí. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Un artículo en un periódico escandaloso? ¿Quién facilitó estas groseras calumnias al periódico? ¿Dónde está? Que se presente ahora y tenga la valentía de arrojarme el guante. Señor Conde, vuestra defensa tiene tonos de veracidad y vuestros argumentos están bien expuestos. Por ello os complacerá enteraros del contenido de esta nota que acabo de recibir y que reza así. Estuve presente en la muerte de Ali Pasha. Sé todo lo que les ocurrió a su esposa y a su hija. Solicito el honor de ser escuchado. ¿Quién firma esa nota? Viene sin firma, señor. Pero se puede llamar a testigo con vuestra aprobación. Solo con vuestra aprobación. ¡Que se presente! ¡Que se presente! Una mujer. No sé quién es. Esperemos que aclare algo. Esperémoslo. Puede que sea la hija de Ali Pasha. Os ruego que hagáis el favor de identificaros. Soy la hija de Ali Pasha. Tenéis ante vos, señor, el registro de mi nacimiento y mi fe de bautismo. También encontraréis ahí los documentos de la venta de mi madre y mía. ¿La venta, decís? Un oficial francés nos vendió como esclavas por la suma de 40.000 francos. ¿Cómo se llama ese oficial? Fernando Mondego. Mi noble padre confiaba en él. Os amaba como si fueseis su hijo. Os amaba tanto que os confió la seguridad de su esposa e hija. Pero vos sois un mentiroso, un traidor, un asesino. ¡Un asesino! Vuestra espada fue la que mató a mi padre. General Mondego, ¿deseáis responder? Mentira. Mentira es mentira. ¿Vais a aceptar la palabra sin fundamento de una infiel extranjera contra la de un general de su majestad? Esa mujer es una impostora. ¿Quién es una impostora? Es la auténtica hija de Ali Pasha. Esos documentos lo confirman, son pruebas fehacientes. Y cuando se haya comprobado, general Mondego, conde Mondego, héroe de Yanina... ¿Qué? ¿Qué relación tenéis vos con esa mujer? Antes preguntar qué relación tengo con un hombre llamado Edmundo Dantes. ¿Edmundo? Sí, empiezo a ver la luz. Nuestro marinero ha regresado de la isla de los muertos. Desea vengarse y lo consigue. Estoy sorprendido, sí. Caderousse muerto, Langlois muerto, Villefort encerrado en un manicomio. Ahora me toca a mí, ¿verdad? Así es. Una actuación perfecta. Primero nos descubrís uno por uno y luego atacáis. Destruís a un hombre con exquisita fineza, pero... Tened mucho cuidado antes de matar a este perro a coces. Que solo sabe ladrar. ¡Y morder! Al haberme destruido me dais motivos de venganza. Reclamo el derecho
de devolver los muertos a los muertos. ¿Sabéis defenderos en mundo? ¿O solo dais puñaladas en la oscuridad? ¡Basta, basta! Por favor, señores, suspended la pelea. ¡Basta! Señores, por favor. ¡Basta! No recéis todavía. No os escaparéis de la cárcel simplemente por morir. Cumpliréis vuestra condena en este mundo antes de ir al infierno. General Mondego, quedáis arrestado. Cuatro. Mercedes. 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 ¿Por qué está vacía la casa? ¿Dónde está la condesa de Mondego? Se fue a Marsella. ¿Cuándo? Ayer. ¿Dónde te diriges? A África, a buscar a mi hijo y acompañarle. Se ha alistado en el ejército. ¿Albert, un soldado? Quiere purgar los pecados de su padre. Déjame que te acompañe. Podré seros de ayuda a los dos. Mi hijo no lo permitiría jamás. Dijiste una vez que debió haber sido nuestro hijo. Debió haberlo sido. Pero tiene padre y lleva el apellido de su padre. El apellido que tú has destruido. ¿Fue una simple cuestión de justicia? Que no me proporcionó el menor placer. Pero una vez cumplida mi misión, no tengo nada que hacer en el mundo. No siento otro deseo en la vida que reparar el daño causado a los inocentes. Los ángeles vengadores no pueden pedir el perdón de sus víctimas. He dejado de ser el instrumento de Dios. Me encuentro sumergido en la nada. Ahora estoy buscando algo perdido. A mi alma, a mí mismo. A el mundo Dantes. No lo encontrarás jamás. Hace ya mucho que murió en el Chateau d'If. Gran parte de mí se encuentra en esa tumba. Pero celebro el regreso del conde de Montecristo al mundo de los hombres. Y deseo desde lo más profundo de mi corazón que pueda encontrar la paz que busca. Pero nunca. Nunca hallará ese amor perfecto que dos jóvenes perdieron irreparablemente hace años, muchos años. Bon voyage, condesa de Mondego. Adiós, conde.